Este es el mensaje de hoy, miércoles 11 de agosto. Hoy celebramos a Santa Clara, aquella mujer que captó la espiritualidad de San Francisco y, por supuesto, la comunidad de San Francisco era para varones. No se veía bien que una mujer andara con ellos. Pero ella quiso vivir la misma espiritualidad sencilla, inteligente y muy amante de Cristo. Y se fundaron las Clarisas con Santa Clara. Las Clarisas son prácticamente como el aspecto femenino de la comunidad de los franciscanos. Siempre es importante subrayar que la santidad va de la mano con la comunidad. No puede ser una persona santa y egoísta. El amor de Dios es para ponerlo en comunión con los demás. Ese es el amor de Dios. Nunca sembrar en nosotros, nunca consentir en nosotros sentimientos de odio contra nadie. Las cosas del mundo siembran mucha avaricia, mucha envidia. El cristiano tiene que luchar contra todo eso. Porque mientras más estableces lazos de amor con los demás, más construyes el reino de Dios.